¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Survival Evolved, gente. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Ya sé que hubo un parón demasiado grande, ¿vale? Fueron demasiados días de parón de esta serie. Pero vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Vamos a terminar la mudanza y a poder empezar a avanzar guay, que es lo que queremos. Entonces, nada, gente. Sin más, vamos a ponernos al lío, ¿no? Así que ahora mismo vamos a cambiar a juego. Y vamos allá. He tardado muchos días, pero bueno, no. Estaba tomando la decisión importante sobre qué hacer con. Bueno, para que los que hayáis visto el vídeo ya lo sabéis, qué hacer con Twitch. Vale, no tenía nada claro realmente. ¿Se ve el juego a todo esto? Sí, vale. No tenía claro realmente si era definitivo, que no me apetecía más directos o no, hasta que bueno, ya supe que sí. Entonces, nada, ahora lo dicho, me dedicaré a ir trayendo contenido aquí a YouTube para vosotros. Y ya está. Ya os digo que bueno, que mi intención es tener vídeo diario, solo que igual no consigo tener tampoco ahí. Ni esta semana, ya que viene el di vídeo diario. Pero sí que quiero ir cogiendo ritmo, ¿vale? Poco a poco. Y en principio sería eso, sería traeros vídeos a diario. Un vídeo diario y ya está. Lo único que eso, no sé si lo haré, si no lo haré, o sea, no sé si lo haré o si no lo haré. No sé el tiempo que tardaré en pillar ese ritmo que ahora me hace falta, ¿no? Para grabar, que igual sí, ¿eh? Igual sí, porque, por ejemplo, hacía días que no me apetecía grabar y hoy, por ejemplo, ya me noto con ganas, ¿no? Me noto con ganas de avanzar las series y todo y eso, la verdad, que me mola, porque yo creo que sí, creo que ya puedo volver a esto, a crear contenido. Para vosotros, aparte de, bueno, que estoy jugando al FIFA tranquilamente yo, a mi rollo. Solo que bueno, hasta ahora al FIFA estuve al FIFA 21. Me compré el 22, ahora ya pues 4 o 5 días y aún no lo he estrenado porque estoy acabando pues hay un modo carrera en el 21. Pero estoy pensando incluso en traeros un poco de contenido de FIFA 21, os lo digo. Lo estoy pensando muy seriamente. No sé si pillar un equipo, no sé qué hacer, pero creo que sí, que habrá contenido de FIFA 21, chavales. Pero ya veremos a ver cómo se da el tema y demás. Y mientras tanto, pues nos seguiremos centrando un poquitín en el ARC. Que no está mal. A ver si hoy conseguimos acabar lo que es el traslado, ¿no? De todo lo que tenemos que llevarnos. Y ya, pues, joder, tío. Nos hemos pasado casi todo el mapa con una vez recargando esta mina. Eso, lo que es todo el traslado de todo esto, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que si no esto va muy lento a la hora de recuperar esta mina. Hacer lo que es el traslado de las cosas que nos quedan. Y ya una vez estemos en el castillo, ya empezar a hacer todo lo que tenemos que hacer. Que no es poco lo que tenemos que hacer. Vale, a ver. Madre mía, os digo de verdad que no recordaba, ¿vale? No recordaba el tema de todo lo que teníamos que hacer. O sea, todo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, dónde lo había dejado y tal. No me acordaba. Fue como, hostia, ¿qué hice yo la última vez? Y ya vi lo de la mudanza. Y entonces dije, hostia, es verdad. Sí, lo que yo hice fue el tema de mudanza. Pero me costó un poco como centrarme, ¿no? En lo que me quedaba un poco por tener que hacer. No fue que dijera, wow. Sé ya directamente qué me quedaba por pillar y por todo. No, fue como.
¿Qué me quedaba a mí? ¿Qué me quedaba? Bueno, esto me ha rentado y entra todo. Solo que tenemos un problema, creo. Y sin el creo. Que no nos hemos traído criopods. Hostia, tío. Yo tenía aquí la pistola, ¿no? La tenía en el inventario aquí. Vale. Cago en 10. Y aquí no vamos a tener. No vamos a tener cristal ni de coña. Porque ¿qué tenemos aquí? Aquí hay metal, pero claro. Necesito cristal, tío, no metal. Bueno, creo que vamos a tener que dar otro viaje. Otro viaje, iba a decir, otro viaje 100%, ¿eh? Creo que vamos a tener que dar el viaje 100%. Vale, esto por ahí, esto. La comida nos la llevamos al comedero. Y no se mueve, qué felicidad que no se mueva. Me cago en todo. A ver, bro. No sé rata ni ratón. Madre mía, nos queda otro capítulo en serio de dar viajes sin parar. No jodas, porque todavía nos queda ahí en los morteros la de Dios por traer. Espero que no nos lleve todo el día, sinceramente. Me apetece que me lleve todo el capítulo tener que dar viajes de aquí para allá. Y traer las criopods, ¿eh? También importante. A saber dónde lo he dejado el otro día, porque os juro que no me acordaba de nada. Digo yo, ¿dónde lo había dejado, tío, grabando? Que de verdad que no me acordaba. Así con un poco de suerte, el Argentavis también sube de level. Y sinceramente, si subiera de level, pues iríamos bastante mejor. Porque le subiríamos un puntín a peso que nos vendría de lujo, la verdad. O sea, no os voy a engañar. Nos vendría, pero demasiado bien ese puntín a peso. O bueno, nos arreglaremos. Venga, va. Buah, es que para ir va lentísimo, tío. O sea, para volver y al lento. Porque la gente vi sin el Classic Flyers es en plan lentísimo, tío, de por sí. Pero, joder. Como voy con peso y tal, me lleva media vida, tronco. Yo, Argentavis, de verdad, yo te quería. Yo te quería, tío. Pero es que vas tan lento, tío. Pero tan lento. Que es una mierda. Vale, voy a forzar más o menos casi todo lo que pueda. Porque si no, no llegamos. O sea, tenemos que parar tres veces en vez de dos. Y yo creo que si forzamos aquí un poco, igual tenemos que parar menos, ¿eh? A ver, cuando aparece aquí un Indominus Res. Y por forzar nos come, ¿os imagináis? Sin que haya Indominus Res, ¿eh? Ya, bueno, he metido el mod del Indominus Res.
de momento. Quién sabe si más adelante lo metemos. A ver, que es una tontería el Indominus Rex, porque al final. Ah, tienen que venir aquí, los hijos de puta de Dios. Al final, el tema del Indominus Rex es como un giganoto. O sea, no. No es más. Es un giganoto, pero como un Indominus Rex, sin más. Vale, ahí vamos en dirección al castillo. No sé yo si llegaremos, ¿eh? Veo laguncillas. A ver, de momento. Uf. A ver, el pantano lo cruzamos 100%. Pero llegar al castillo. Uf, lo veo chunguillo, ¿eh? Lo veo chungo chungo, la verdad. Pero muy chungo. Llevamos un poco más de la mitad de la estamina. Y no hemos cruzado ni el pantano. Uf. Qué jodido. Ah, ni de coña. Ni de coña. O sea, mirad lo que nos queda aún para el castillo. Nos queda menos de un cuarto de estamina. No llegamos de este viaje, pero ni de coña. Buah, gente, estos días he ido a caminar. Y. A ver, la verdad que. Bueno, a ver, el jueves he ido al gimnasio, ¿no? Jueves he ido al gimnasio. El viernes no iba a hacer nada, en plan, no iba a ir ni al gimnasio ni nada. Y me avisaron para jugar un partido de fútbol sala, vaya. Y fui a jugar el partido de fútbol sala, que acabé con las piernas reventadas. El sábado por la mañana fui a caminar. Y el domingo, o sea, domingo hoy, vaya, también fui a caminar. Que para vosotros es el lunes, en realidad, cuando veréis este vídeo. Bueno, para mí hoy es domingo. Y eso, fui a caminar. Y la verdad que de primera me costó tal, muchísimas agujetas y demás. Pero, o sea, ya voy bastante bien. O sea, me encuentro ya bastante cómodo. Y la verdad que me mola, ¿eh? Me mola el volver a caminar y demás. Bueno, estoy subiendo fotos a Discord, a Twitter y a Instagram. Os estoy subiendo fotos a tres sitios diferentes de donde voy a caminar y tal. Así que, si queréis ver alguna foto, por ahí las tenéis. Vale, a ver si llegamos arriba, hacemos la primera descarga. Y volvemos y llevamos más. Aquí decíamos que teníamos que poner cosillas ahí en medio. Esto. Vale, esto está ahí. Monturas también, todas. Va, casi todo. Esto, bueno, lo iremos ordenando poco a poco según vayamos avanzando en la base. Por el momento. Se queda todo por aquí.
colocar también esto. Lo que es el comedero y tal. Comedero. Uf, estaba ahí abajo, pero voy a ponerlo aquí, eh. Esto ahí. Este. Aquí. Este aquí. Esto aquí. Con esto por aquí. Ahí estamos. Y bien, esta zona pues más o menos está. Vamos a dejar los caballitos. Vamos a coger las criopod. También va a traer a los dinos de tal. ¿Dónde están las que yo puedo, tronco? A ver. Aquí está esto. Lo que no sé dónde tengo la pistola, tío. Tampoco sé cómo se llama, por cierto. Hemos sacado 300 y pico de elementos, tú. Ah, vale, de los generadores que había aquí, el del raideo. Vale, vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Después ordenaremos un poco todo esto, ¿vale? Ahora de momento quiero acabar... de traerlo de ahí adelante. No es poco. Eso nos está costando más de la cuenta. Buah, gente, estoy viciadísimo a FMS. O sea, es que... pero viciadísimo. La FMS España me la estoy viendo entera. Bueno, ahora estoy viendo lo del combate de réplicas, que lo voy viendo poco a poco. Pero la FMS de España, tío, me la estoy viendo pero entera, eh. O sea, podéis flipar el vicio que traigo a FMS España. Me está molando mucho además. Y física y química. Bueno, física o química. Estoy viendo física o química también, tío. Como cuando tenía 16 años. Por cierto, en el FIFA 22 no sé si habrá... y a segunda B aquí en España, tío. Si salía segunda B en España, creo que nos haríamos un modo carrera con el Madrid-Castilla. Para subir ahí a la máxima categoría. O sea, me molaría un huevo en realidad. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Ya veremos qué tenemos que hacer y tal. Pero me molaría un huevo... yo creo que jugar con el... con el Madrid-Castilla. Sinceramente. Ah, hola, acabo de gastar esta mina o gilipollas sin querer.
Además que no sé el equipo que tiene ahora mismo el Madrid Castilla, tío. No sé los jugadores que tienen ni sé nada. Y eso mola también, ¿no? No saber absolutamente nada de lo que tienen. Quiero pillar esto. Esto. Y esto y esto fuera. Nos pegó el cabrón del Dilo, tío, de milagro, ¿eh? No nos pegó de milagro el cabrón. Por cierto, hasta esta semana tuve un ajetreo, tío, porque. Joder. No sé, como que tenía demasiadas cosas que hacer. O sea, sin parar. 800.000 cosas que hacer y estaba ya como en plan. Quiero ya acabar, tío, de todo, porque tuve que ir un día a comprar un traje para una boda, tuve que ir otro día también. Ah, bueno, tuve que ir otro día, no, otros 2 días a la ITV. O sea, esta semana acabé muy cansado de tener que hacer cosas todo el tiempo, tío. Vamos allá al megaterio, tío, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo aquí un megaterio? O sea, os prometo que no sé, no me acuerdo de por qué teníamos aquí a un megaterio, tío. Os lo prometo, ¿eh? ¿Sabes qué es? De Morillato, tío. Os prometo que no sé para qué teníamos ahí al megaterio. Vale. Voy a recoger ya a los dinos, ¿vale? Que no estén ahí en medio. Que ya ahora mismo no pintan nada ahí. La verdad. O sea. Este por ahí. Esto por ahí que tenía. El auto farmer este. Este por aquí. Este hay que llevarlo por partes porque si no nos va a reventar, bro. Este por aquí. Hay que ir caminando. Tenemos la pistola, ¿no? Sí. Vale. No sé si nos dará para llevarlo todo, ¿eh? O sea, os lo digo. Vale, y esto nos da para todo. No, no nos da para todo, ¿no? Vamos a quitar un poco de piedra. Esto, por ejemplo, ahora como va de peso, bien. Metemos esto aquí. Esto nos lo llevamos. Y eso lo dejamos ahí. A ese mortero lo dejamos ahí y lo vamos llevando poco a poco y ya está. O sea, otro día que vengamos a por cualquier mierda que nos haga falta, pues
Paramos, cogemos la piedra, si nos cabe toda, pues ya la llevamos toda y si no, pues ya la llevaremos toda ahí fuera. Pero ahorramos de dar vueltas, tío, porque ya estoy cansado de dar vueltas, la verdad. Vale. Pues nada, para base. Se acabó lo que es la mudanza. Que ya tocaba, ya tocaba. Ya tocaba acabar lo que es la mudanza. Pero nos estábamos volviendo mayores y no terminábamos la mudanza. Vale, venga, va. Vamos que llegamos. Por cierto, estoy pensando si subir algún vídeo también así random, improvisando, tío. Que no sería, o sea, no me disgusta la idea de subir algún vídeo. O sea, intentando empezar a improvisar. Y si me sale alguno bien, pues subir alguno que me salga así decente, improvisando y tal. No me disgusta la idea, sinceramente. Lo único que soy malísimo para las bases, tío. O sea, soy. No sé entrar al beat, tío, pero ni de coña. Soy muy malo, tío. Soy muy malo. Mi flow es menos 10.000. Cuando dice Jay lo del flow, yo te entrego 10.000. Pues bueno, pues a mí me podía entregar 10.000 y seguiría sin tener flow. O sea, yo lo tengo en negativo el flow, tío. Pero negativo, ¿eh? O sea, os lo juro. Es lamentable, tronco. Vamos a parar por estamina y mientras voy a encender la luz. Uy. Vale. Y seguimos. Vale, ahí está el drop. A ver, viene por aquí por el drop. Si no hubiera ido por la parte del pantano directamente, o sea, por ahí por la derecha. Que se va más recto y tal, pero va, ya que estamos aquí, pillamos el drop y pues aprovechamos el viaje, ¿no? Pero bueno, ahora nos espera ahí un poco de tiempo de preparar cosillas. Lo bueno que tenemos es que este está haciendo el metal. Y cemento creo que no íbamos mal, en plan que teníamos. A ver, no teníamos ahí una barbaridad, pero sí que teníamos algo de cemento. Entonces, bueno, creo que vamos bien. Vale, no creo que nos dé para llegar. Madre mía, ese res. Va a decir, casi muerto. Pero casi muerto es que está muerto. Está muerto el pobrecito res. Bueno, pobrecito entre comillas, ¿no? Que se quería cargar a los brutos. Pobrecillo. Pobrecillo de que es un pringado, porque nivel muy bajo tiene que ser para que se muera con dos brutos. En realidad. Porque es que un res por lo general es muy raro que se muera con dos brontos. Hombre, si los dos brontos son altos, o sea, a nivel alto, igual sí. Por lo general no. Creo que no se mueren con los brontos. Suelen comer uno, curarse, matar al otro, comerlo y volver a curarse. Y los brontos se les queda como cara de ¿qué ha pasado? No, se les queda cara no, porque se los comen en realidad. Entonces cara no les queda ninguna. Hay comer un caramelo mientras paramos a recuperar esta mina. Que tengo la garganta un poco mal, eso sí que es verdad. No la tengo muy.
muy allá la garganta aún. A ver, que he mejorado un huevo, pero. Pero sigo teniendo momentillos malos de la garganta. Vale, aquí está. Ya os digo yo, que se ve por encima de la construcción del eso y era el gol en tronco. Se transfiere todo. Ahí. Y vuelvo a tener esto en el inventario. ¿Por qué? No sé lo que he hecho para volver a tenerlo en el inventario, sinceramente. Aquí lo bueno que en principio vamos a estar tranquilos de dinos salvajes. Esto va a ir para abajo, esto y esto de momento, y esto y esto. Aquí. Un tío. Vale, esto también. Aquí. Miel. Miel, 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 miel. Mielda. Aquí deberíamos poner cuatro. Vale, ponemos fósforo. Fósforo sería esto. Esto y esto, vale. Metal aquí. Esto aquí. Bueno, esto va a ir en otro lado, pero tenemos que encontrar los morteros. Entonces vamos a ir dando vueltecitas por aquí. Así como que no quiere la cosa. Este tiene gasolina. Aquí hay otro mortero, ¿vale? Vale, ese es fósforo. Entonces, este renombrar pólvora.
Pólvora. Ahora es importante, fósforo. Pólvora, cemento y narcóticos. Vale, eso va a ser lo que necesitamos. Aquí hay otro. El pólvora. ¿Es esto con esto? No. Con esto. Vale. Aquí esto no. Esto aquí, que va a ser cemento. Cemento. Vale. Bueno, podría se pudrió. Se pudrió, sí. Se pudrió. Aquí entonces baja por ahí y esto por ahí, gasolina va a ir para abajo. Aquí, ¿qué más tengo que mover? Bueno, aquí carbón hay un poco. Esto. Que no quiero balas. Juego, por favor. Estoy. Esto sal también, que coño, esto para la pólvora. Vale, no me puedo mover y encima tengo las malditas monturas encima. Esto ahí. Pero humano. Que lo necesitamos para la nanita, todo esto, creo, ¿no? Carboncito. Vale. Esta nariz, tío, lo que me pica a veces. Ah, mira el Argentavis, ¿sabes? Un puto gilipollas. Lo puedo llevar todo. Porque es que esto lo voy a guardar.
Bueno, si puedo, porque no sé si el golem va a tener suficiente peso. Pues lo quito. O sea, peso sí tiene, me refiero a peso negro, vaya. Vale, pues en principio sí. Me quería traer esto y no sé si algo más. ¡Qué bien! Nos hemos quedado sin armario. Me cago en todo lo cagable 75.000 veces. Me hace falta algún cimientillo. Cierto, dame esto y dame esto. Y no me puedo mover. No me puedo mover. Vamos a bajar esto. Vale, a ver. Vale, no quiero ir aquí, en realidad, quiero ir aquí. Aquí. Vale, volvemos. Madre mía, gente, dormí como el culo hoy. Y lo noto muchísimo ahora mismo, ¿eh? O sea, pero lo noto que podéis flipar. Más, creo que hoy grabo este vídeo y ya. Suficiente. Tenía pensado hacer más, pero me está jodiendo el sueño, ¿eh? Me desperté a las 5 de la mañana, que no era capaz de dormir. Y eso me mató. Y después no me dormí hasta las 8. Y a las 9 me tenía que levantar para ir a la mierda esta, lo que os conté. A caminar, vaya. Eso me mató, me mató. Necesitamos otro armario grande de momento. Es verdad, nos llamamos Gimli aquí, tío. Me acordaba. No me puta acordaba que nos llamábamos. Esto está vacío, ¿no? Sí. Este. También. Este. También. Este no. Pero me lo puedo llevar todito. Cosas importantes que se estropean esto y esto.
A ver, que todo es importante, pero si se estropea, pues tiene un plus, ¿no? Tiene el plus de que lo pierdes. Está aquí, ¿no? Vale. Esto por ahí. Esto lo voy a meter en el... En el mongolo este del Petera. Este guardamos ya. Esto también. El tanque sobrevivió, gente. Vamos a dejar esto aquí. Eso, eso, esto. Esto aquí, esto aquí. Vale, buf. Este. Y esto ahí. Esto. Vale, esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Bien. Esto. No sé de dónde, pero esta armadura creo que es mía. Y la pechera. Bien, hemos subido level. El 79. Culo se te mueve. Así que ten cuidado, que a mí tu mierda no me conmueve.
ahí. Ya lo que no sé es que habíamos empezado a hacer dentro, si no habíamos empezado a hacer nada o qué. Pero bueno, al menos esto está aquí. Mira, sí, algo habíamos hecho. Vamos a poner a hacer los 74. Porque no habíamos puesto ni uno, tío, joder. Sí que es duro eso, ¿eh? Realmente más o menos. A ver, zona de arriba podemos montar algo aquí, con una placa de estas que suben y bajan. Y podemos hacer algo. Aquí abajo va a ser la base. Vale, aquí arriba ya sé. En los cuatro extremos van a ir las... Bueno, forja industrial en realidad yo creo que con una va muy bien. Una forja industrial en el medio. Aquí. O una forja industrial en un... No sé, tío. Hemos dicho de ponerlas aquí también, las forjas industriales. Es verdad. Y arriba la nani para criar. O sea, donde criemos que sea arriba. Y después por aquí colocar por todo esto las parejas de dinos, ¿no? Y abajo soltar aquí, si eso, a los dinos de farmeo. Que no es mala idea. Pero claro, aún nos queda muchísimo por poder hacer, ¿no? Hay que hacer huertos también. Bueno, iremos viendo, iremos viendo. Vale. Joder, tío, no quedó recto como quería, ¿eh? Vale, pues nada. Vamos a pillar más cimientos, que creo que vamos a necesitar alguno más. Mira, hemos subido otro nivel. O sea, hoy hemos subido dos niveles en este capítulo, tío. No está mal, ¿eh? Vale, así. Uf, me está dando demasiado sueño. A ver, aquí. Y pues dentro iremos viendo cómo hacemos también, porque claro. Aquí dentro también hay que saber cómo... ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a distribuir y cómo todo?
Buah, me estoy dando una morriña ahora mismo, chavales. Pero una morriña que podéis flipar, ¿eh? Estoy sufriendo ahora mismo en esta parte ya. Creo que no he visto ninguna armadura, pero aquí tenemos esta, 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 esta. Esto, esto. Y esto. Vale. De pelo humano. Vale, con eso nos sobra para. Vamos a prepararlas. Sí, entonces apenas tenemos. Vale, ponemos a reparar esto. Reparar este que me queda quitina, tío. Más que tiene que ser quitina, que no vale. No vale queratina. Y solo tengo dos, me cago en todo. Ahí, esto aquí, eso de momento, pues se queda ahí lo que me queda por reparar porque no lo puedo reparar. No me gusta nada, no puedo reparar las cosas. Vale, esto por aquí, entonces. Vamos a hacer otros 20 por lo menos, ¿eh? Ah, nos falta cemento. Vale, pues el siguiente día nos tocará ir a por cementito. El lingote de metal, pues mientras que se va haciendo, traemos lingote de chatarra también. Y sí, el siguiente día nos toca ir a por cemento. Esto aquí. Esto ahí. Vale. Vale, bien. Guay. Guay, guay. Vamos progresando. Ahora que vamos a por cemento, podemos aprovechar, pillar todas las presas de castores, porque la porquitina está donde voy a ir. Y así aprovecho, pillo todas las presas de castores y si nos sobra peso, pues nos traemos piedra de ahí adelante. También es una opción. Así que nada, gente, vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Hemos estado ordenando un poco pues, lo que es nuestra base y demás, así que bueno, un vídeo un tanto diferente, ¿no? Bueno, a ver, nuestra base. Base. La base estamos montándola ahora. Pero bueno, hemos estado ordenando todo lo de la mudanza, para que después nos sea pues un poquitín más fácil ordenarlo, ¿no? Y nada, gente, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si dais like, comentáis, compartís, suscribís, se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.